El Ministerio está modificando la resolución 376 del 2022 que establece el régimen satelital en el país. Es un régimen que establece los requisitos, el trámite y el procedimiento para el otorgamiento de permisos de uso de espectro radioeléctrico asociado a los servicios de radiocomunicaciones por satélite. El Ministerio, en conjunto con la Agencia Nacional del Espectro, realizó un estudio de convivencia en las bandas adyacentes tanto al servicio IMT como al servicio fijo por satélite. En este estudio se identificaron ciertas acciones que tienen que tomar para poder evitar y mitigar las interferencias perjudiciales que se pueden presentar del servicio IMT hacia el servicio de fijos por satélite. La modificación de la resolución 376 del 2022 va dirigido a todos aquellos proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que están establecidos en Colombia, ya sea personas naturales o personas jurídicas, que tienen estaciones terrenas en Colombia y que utilizan el espectro radioeléctrico asociado a los servicios de telecomunicaciones por satélite, tanto en sistemas geo o geoestacionarios o no geoestacionarios. Y también establece 5 grandes tipologías. Entonces, dentro de esas 5 grandes tipologías, una en especial que es las estaciones terrenas de solo recepción, se ha identificado que esas estaciones terrenas de solo recepción pueden verse de alguna manera interferidas por los servicios IMT. Entonces, eso fue uno de los grandes cambios que están ocurriendo en esta resolución. Esta modificación surge gracias al procedimiento o al proceso de subasta que se está realizando en el país para 5G. En ese proceso se identificó que la banda de 3.500 MHz, que es la que se parte de ese segmento de banda, se va a subastar en el próximo diciembre del 2023, puede generar algún tipo de interferencias perjudiciales con los servicios fijos por satélites en el país. Inicialmente, los operadores que tengan estaciones terrenas de solo recepción tienen que registrar sus estaciones en el aplicativo web que tiene el Ministerio, que ha creado para tal fin, para poder registrar esas estaciones terrenas y mitigar las posibles interferencias que puedan ocurrir con los servicios móviles que operan en bandas de 3.500 MHz. Recordemos que las bandas de las estaciones terrenas trabajan en banda C y existe dentro del espectro radioeléctrico el servicio IMT está contiguo al servicio fijo por satélite. Entonces, puede existir algún tipo de interferencias en los servicios IMT sobre los servicios fijos por satélite. Importante que aquellos PRCTs que tengan estaciones terrenas de solo recepción en banda C se registren en la página del Ministerio a través del registro único de TIC y también que hagan un diligenciamiento del formato técnico que está dispuesto también en la herramienta web del Ministerio. Dentro de las medidas técnicas que tienen que tomar los PRCT que se ha identificado que tienen estaciones terrenas de solo recepción en la banda C son básicamente una, es la instalación de un filtro RF en el elemento LNB, que es un elemento que está instalado en la antena satelital. Y segundo, el Ministerio está definiendo una banda de guarda de 40 MHz. Sobre esa banda de guarda, pues no se van a poder expedir nuevos permisos de uso de espectro radioeléctrico para el servicio satelital. La ley 1341 determinó que todos los colombianos estamos habilitados de manera general para la prestación de redes y servicios de telecomunicaciones. El registro único de TIC es el mecanismo que determinó esta misma ley para habilitar y formalizar esta habilitación a todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones como tal. Para constituirse como proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones, ante el registro único de TIC, los requisitos principales son, primero, tener la intención de prestar un servicio de telecomunicaciones en Colombia, estar constituido con una personería jurídica en Colombia y presentar RUT, Cámara de Comercio, que es opcional porque nosotros tenemos forma de verificar esa información en el Ministerio, y también, si tiene un apoderado, presentar la documentación del apoderado y el poder debidamente autenticado en una notaría. Ahora les voy a indicar cuál es el procedimiento para realizar el registro del RUTIC. Lo primero que deben hacer es ingresar directamente en la página del Ministerio, mintic.gov.co, ingresan a Atención y Servicio a la Ciudadanía, Oferta Institucional, y en Oferta Institucional buscan Registro TIC Industria de Comunicaciones. Una vez ingresen al micrositio, van a encontrar unos iconos al inicio
En el primer icono hacen la creación de usuario y contraseña y en el segundo icono el registro, modificación o archivo cuando ya tengan el usuario y la contraseña asignado por el ministerio. Entonces vamos a hacer el primer proceso, que es la creación de usuario y contraseña. Ingresan al icono correspondiente, aceptan las políticas de tratamiento de información y diligencian su información. Tipo de documento: para ser proveedor de redes y servicios deben ser persona jurídica, entonces deben colocar acá el número de identificación tributaria, diligenciar toda la información. Una vez la tengan diligenciada, le dan clic en confirmo que el correo electrónico está correctamente escrito y le dan creación de usuario. Una vez realizan este proceso, les llega el correo electrónico, el usuario y contraseña, que normalmente el usuario es el mismo NIT, sin el dígito de verificación, y una contraseña asignada por la plataforma. Una vez realizan este proceso y ya tienen el usuario y contraseña, ingresan a registro, modificación y archivo. Acá es donde pueden hacer el registro como tal, o si desean hacer una modificación posteriormente al registro, lo pueden hacer, o también pueden archivar el registro si no van a prestar más servicios de telecomunicaciones. Entonces ingresamos acá, colocamos el usuario y contraseña, el NIT. Acá tenemos un usuario de prueba para el ejercicio. Damos clic en estoy de acuerdo con las condiciones legales del registro único de TIC. Damos clic en continuar y nos aparece la plataforma. En la plataforma tenemos al lado izquierdo las secciones que hay que diligenciar con la información correspondiente, y al lado derecho vamos a encontrar el detalle de cada sección. Debemos diligenciar cada una de las secciones. Por ejemplo, en datos administrativos vamos a diligenciar toda la información administrativa, como es la razón social, como aparece en cámara de comercio, nombre comercial es opcional, correo electrónico, teléfono celular y demás datos administrativos. En la sección de representante legal y socios vamos a diligenciar toda la información correspondiente al representante legal. Si actúa a través de apoderado, debemos darle clic en sí y digitar los datos del apoderado. En revisor fiscal y contacto vamos a colocar la información del contador o revisor fiscal de la empresa y los datos de la persona de contacto, que es donde le van a llegar todas las comunicaciones con respecto a este trámite. En datos técnicos vamos a diligenciar en prestación de internet comunitario, ya que son prestadores de servicios de telecomunicaciones a terceros. En la sección 2 encontramos si van a utilizar espectro radioeléctrico o tienen la intención de hacerlo. Damos clic en sí o en no. Si damos clic en sí, vamos a digitar la información si es nacional, departamental o municipal y si la provisión es a terceros o para uso privado. En servicios de telecomunicaciones vamos a diligenciar si provee servicios a terceros y vamos a decir si es a través de una red propia, una red provista por un tercero o una red mixta, según el tipo de provisión de servicios que ustedes tengan. Acá van a encontrar las posibilidades de servicios que contempla el Ministerio para el Registro. Si van a prestar servicios de televisión, ya sea cerrada comunitaria o cerrada televisión por suscripción, lo pueden hacer acá, teniendo en cuenta pues la normatividad de cada uno de los servicios. En especial televisión tiene su normatividad específica que deben seguir y atender tanto en el registro como en las obligaciones que se generan posteriores al registro. Si van a prestar servicios de valor agregado, acá en la parte correspondiente se habilitará la opción para que ustedes escojan si van a hacer ISPs o van a prestar servicios de IPTV o van a prestar servicios de monitoreo, bueno, según el servicio que vayan a prestar. Y acá deben hacer una descripción de los servicios que ustedes van a prestar. Es una descripción muy breve, pero debe ser precisa en cuanto a cuál es el servicio que van a prestar, cómo lo van a prestar y más o menos técnicamente cómo lo van a hacer. Una vez ustedes diligencian toda la información, acá se constituye una categoría de registro y pueden continuar con la siguiente sección, que es la de cargar documentos. En cargar documentos van a diligenciar los documentos que le solicita la plataforma, que es copia del registro único tributario, documento de identificación del representante legal, documento de identificación de los socios, poder otorgado al apoderado y certificado de existencia y representación legal. Si prestan el servicio de televisión como tal y tienen un permiso que viene desde antes de la nueva reglamentación, que sería un servicio en transición, un permiso en transición, deben adjuntar también una carta, si desean conservar ese permiso, donde diga que no se acogen a la ley 1341, que se escriben únicamente a título informativo. Esto para poder continuar con los permisos que tenían asignados antes del cambio en la ley 1341 para los servicios de televisión. Al final, diligencian los datos de notificación. Deben estar muy atentos al correo que ustedes escriban acá, porque ahí es donde va a llegar toda la información del trámite, así como el registro que se genera, el certificado de registro único de TIC al finalizar el trámite. Una vez tengan todos los pasos diligenciados, se van a activar acá unos iconos de seguimiento y dan clic en radicar solicitud. Una vez que dan clic en radicar solicitud, les llega a vuelta de correo electrónico el número de radicado para que puedan hacer seguimiento a este trámite en todas las partes del proceso.
el anexo para registrar las estaciones terrenas de recepción en las bandas adyacentes a IMT se encuentran en la sección de Sistema de Gestión del Espectro de la página del MINTIC. El enlace es gestion-espectro.mintic.gov.co/sge-numeral. En la sección de descarga de formatos para radiocomunicaciones satelitales hacemos clic y se despliega una ventana en la que se encuentran los diferentes formatos para solicitar los permisos. Nos dirigimos al anexo de estación terrena de solo recepción adyacentes a IMT e iniciamos la descarga. Este anexo contiene 4 pestañas. La pestaña guía, en la que se encuentra toda la información necesaria que se debe consultar para poder diligenciar adecuadamente el formato. Se encuentra la pestaña anexo, donde está la información técnica de cada una de las estaciones. Es importante que se descargue la última versión disponible en la página y que este sea el formato que se carga en la página. Front Office realiza una validación de la información, por lo que esto último es muy importante. La información técnica que se debe diligenciar contiene nombre de la estación terrena, donde se puede ingresar específicamente el nombre del telepuerto o del grupo de antenas BISAT que quieren registrar, las coordenadas geográficas donde se encuentran ubicadas, latitud y longitud, la información relativa a la órbita, es decir, el satélite con el que se encuentra conectado. Se despliega un menú con todas las opciones que se encuentran registradas en la UIT. En caso de que el satélite que ustedes han identificado y con el que se conecta su estación no se encuentre en ese listado, se debe enviar un correo a mintic.responde@mintic.gov.co. Luego, se deben diligenciar las características específicas del emplazamiento de la estación terrena, donde se coloca inicialmente el ángulo de elevación o de tilt, es decir, a partir del horizonte, cuál es el ángulo de la antena, y luego el azimut inicial y el azimut final, es decir, esa antena que tanto se desplaza horizontalmente para hacer seguimiento al satélite con el que se conecta. La altitud de la antena se debe diligenciar en metros sobre el nivel del mar y el diámetro de la antena se debe diligenciar en metros. Posteriormente se diligencian las características de la antena de la estación terrena, donde estas características corresponden a la ganancia isótropa, es decir, con relación a una antena isotrópica, y la apertura angular del haz. La clase de estación y naturaleza del servicio también es un menú desplegable donde estas opciones corresponden al prefacio según lo establecido en el reglamento de radio. La naturaleza del servicio igualmente depende de si se trata de un operador privado o un operador público. Se selecciona de acuerdo con estas opciones. Finalmente, la temperatura de ruido del sistema de recepción se debe ingresar en grados Kelvin. La información respecto a la polarización de la antena corresponde al tipo de polarización donde encontramos las opciones de horizontal, vertical, circular hacia la derecha, circular a la izquierda, y finalmente colocamos el ángulo de polarización en grados para las antenas que no tienen polarizaciones lineales. En cuanto a las frecuencias solicitadas, se debe seleccionar el nombre de la estación de acuerdo con el que se ingresó en la hoja de anexo. Este menú desplegable únicamente se va a activar cuando se diligencia la información en la hoja de anexo. Aquí únicamente se va a ingresar la frecuencia de recepción en megahertz y el ancho de banda de la antena en kilohertz. Finalmente, se debe diligenciar la información administrativa. Esta información es muy importante ya que corresponde a los datos de los responsables del área técnica, que serán contactados en caso de que se requiera alguna información adicional en cuanto al diligenciamiento del formato. Aquí únicamente encontramos la razón social, el NIT y datos de contacto de los responsables. Recuerden descargar la última versión del formato en la sección de descarga de formatos para radiocomunicaciones satelitales y no dejar ningún espacio en blanco sin diligenciar, dado que esta información será validada por el sistema de gestión de espectro. Finalmente, la información registrada podrá ser consultada en el visor de espectro en el enlace espectro-co.ane.gov.co en la sección Estaciones Terrenas, donde cargará toda la información de las estaciones terrenas que cuentan con permiso y las que han sido registradas como solo recepción cercanas a IMT, tanto para los satélites GEO como los no GEO. Colombia, potencia de la vida.